mi hermano, vamos a compartir de nuevo que se me cayó la directa. Porque se, el teléfono salió, o sea, sobrecalentó algo de eso. Vamos a compartir la directa nueva, mi hermano. Estábamos bien, pero se cayó la. Se cayó la directa. Estamos aquí de nuevo. Estamos aquí de nuevo, así que el que le moleste la verdad es su problema. Aquí no venimos a pasar las manitos ni nada de eso. Aquí venimos a hablar las cosas como son. Ya vas a engañar a las personas, ya vas a engañar a las personas que se conectan ahí. Se escucha, ¿no? Hace poco aire, pero se escucha bien ahí. A ver si se escucha la directa. Se escucha. Aire tremendo. Mira esto, mi hermano, aquí hay una tranquilidad, aquí se respira una tranquilidad tremenda. Después la gente dice que yo, que estoy loco, que hago medio aquí. Mira esto. Y hace mucho aire. Aquí donde estoy Tron, con Tron también, aquí somos de derecha, claro. Vamos para allá. Entonces, como estaba diciendo, mi hermano, aquí el que venga aquí ya está diciendo, ¿no? Que acondicionando las madres para que salga a la calle. Por lo menos conmigo, por lo menos que me apoyo, que yo no voy a ni me apoyo, no voy a decir nada de eso. Yo no voy a decir que salgan las madres para la calle, nada de eso. No, que salgan para la calle, todos los jóvenes están en Cuba ahora mismo, tomando una pila de cerveza. Que sé que para la calle todos los jóvenes están ahora mismo viviéndola, que son una pila. Que hay para la madre, que hay para la calle, una madre que está sufriendo ni nada de eso. No, que ya se irá. Ya basta, mi hermano. La persona que está quiere ayudar, la verdad, la persona que está quiere ayudar aquí en Cuba, no nos está obligando para nada ni nada de eso. No obliga una madre a salir de la calle ni nada de eso. Como dijo ahorita que también me lo respondió uno diciéndole a mi mamá, le puso ahí en un comentario que no fuera para la calle, porque vamos a llamar a mi mamá, estaba quejándose de que no había aceite, no sé qué, me iba para la calle. No, para la calle fui yo, que soy su hijo. Yo en la calle, yo sí hice, en Cuba, yo sí hice. Que iba a mandar a mamá para la calle, ni nada. Llamó a una señora mayor ya, que hace mi mamá, hay muchos jóvenes en Cuba sin hacer nada, chivadeando, cuando mandarlo lo vio para la calle. Aquí lo que toca es trabajar, hay que trabajar, hay que ver, hay que seguir. Fue como decía, hay muchas cosas que no consigo con Alessandro Taola, pero eso que decía él, de que las personas no pueden merecer a Cuba, perfecto. Que las personas que no regresen más a Cuba, el que sale para el asilo político no regrese más a Cuba, está muy bien. Y otras cosas más, hay una pila de negocios que se mantienen a la dictadura de aquí. Pero fue como les dije. Como le dije, hay muchas cosas detrás de todo esto. Hay mucha gente, lo voy a decir más, señores. Hay mucha gente que prefieren a la gente presa en el combinado y presa en la prisión. Hay mucha gente que eso les conviene. Sí, les conviene. Dirán, este tipo está loco. No, sí, yo no estoy loco, nada. Hay personas que les conviene tener a los cubanos ahí, personas ahí dentro de Cuba. Y están diciendo, no, que está para los presos políticos. Mira, la gente que prefiere tenerlo ahí, mira, ahí. Usarlo como nada, para 20.000 cosas. A justificar que 20.000 está allá. Aparte, la historia son unos cingados, que son los principales culpables. Hay otra gente atrás que les conviene eso. No, porque fulano, de lo que son, está preso, es preso político. Hasta allá muela ya. Que me está cogiendo una pila de fula, porque tiene un preso político. Sin embargo, a la familia, lo que le manda son un descaro para la comida y para las cosas. No puedo entender que ahora mismo haga falta que todo el mundo, que las personas de su dinero tengan que sacrificarse para poner 20 ni 30, cuando para la libertad de Cuba se destina millones de dólares.
Y entonces yo entiendo que entre todos los proyectos que hay, no hay un proyecto que sea para los presos políticos y para la familia de los presos políticos que no vayan a ganar un millón. Vaya. No entiendo. No entiendo. Es mi pregunta que yo me hago. Aquí hay dinero que se queda hasta en países, en proyectos, en cosas, que al final nunca van para Cuba nada, en cosas en que no benefician ni nada a la posición en Cuba. 20.000 historias hay, todos sabemos, que están ahí. Y entonces, pero eso no quiere, nadie quiere hablar de eso, ¿sabes por qué? Porque quiere ser con los seguidores, porque no quiere meter seguidores, quiere ser con los seguidores ahí, mira, empezándole los oídos. ¡Ya! ¡La gente está Cuba a sí mismo! No, la está Cuba a sí mismo. Si no se trabaja, más nunca vamos a liberar Cuba. Más nunca vamos a liberar Cuba. Van a seguir habiendo más presos políticos, vamos a seguir en lo mismo. ¿Cómo se trabaja? Creando líderes comunitarios en tu comunidad. Un ejemplo, sí, creando líderes comunitarios en tu comunidad, en Cuba, en todos los lugares que hay. Solamente era San Isidro. Ya, San Isidro no. San Isidro, El Cerro, Cayo Hueso, Guantánamo, donde quiera que haya un movimiento. Para que tú veas. Dale las herramientas a las personas. Enséñale a sentir lo que es el de verdad, el gozo de sentirte libre, como me sentía yo. Estaba una isla cárcel, pero me sentía libre. Disfrutaba de mi libertad. Disfrutaba de expresarme libremente, hacer las cosas que hacíamos. Vamos a hacerlo así. Muchas cosas para trabajar, porque repito. Ah, pero eso no importa, eso no nos interesa. Lo que me interesa es inventar cursos de mierda por ahí, en distintos países, mandando a otras personas y los demás justificarlo. Ya basta de muela, a ver. Ya basta de muela, ya. Lázaro, mi hermano, ¿sabes por qué digo las palabras? Porque sinceramente me molesta, porque lo viví, Lázaro, para el hermano. No me gusta decirme las palabras. No me gusta decirme las palabras. Yo no las digo. Nunca la he dicho, Lázaro. Pero cuando mandan una madre para la calle, cuando mandan una madre, le dicen, vale para la calle, para que mandaste dinero. Si no, no mandaste el batallón a tu hijo. Eso sí me molesta Lázaro, hermano. ¿Sabes por qué me molesta Lázaro? Porque lo vive en carne propia Lázaro, hermano. O sea, vive en carne propia. A mi mamá pasando necesidades. A mi mamá llorando en la visita mía a Lázaro. Por eso te lo digo, mi hermano. Por eso te lo digo, Lázaro. Por eso que me molesta, por eso escribimos las palabras, Lázaro, hermano. Si te gustó que llame las palabras, Lázaro, hermano. Lo siento por ti, mi hermanito, verdad, no te conozco, no sé ni quién eres. Pero mira, pues normalmente sin disgustarte ni deporte bravo. Te vas a la derecha, mi hermano. Porque la dije porque lo siento, porque me duele. Me duele, a mí sí me duelen las cosas porque me tocó vivirlo ahí. Y yo sé que van a venir una pila de gente. No, que si la seguridad me toca a mí me importa una verga lo que puedo decir. Me toca una verga lo que quiera que sí. Pero hay que vivir la realidad. La realidad, lo que está pasando en Cuba. Hay que vivir la realidad. Ya basta de engañarnos. Vamos a ver las cosas como son. María, ando por aquí por Michia. Ando por Michia. Sí, porque hace otra cosa también. Fíjate, nosotros salimos con un trauma de Cuba. Pero con un trauma tan grande de Cuba. Que yo al principio me daba hasta miedo. Y no estaba metido. Para que ustedes vean para que las cosas locas. Mi respeto para ti, Lázaro. Para que ustedes vean lo que es la locura. Yo salí de Cuba. Y yo estaba conmigo diciendo que estaba metido. Yo decía, espérate, no va a ser. Que se vuelva la seguridad, no va a hacer que me pase algo. Ya después, poco a poco, estoy entendiendo que voy a tener ese bolso teniendo miedo. Yo, si en Cuba no tuve miedo, voy a tener miedo aquí. Yo ando aquí en Michigan, en el campo, estoy en el campo, por la naturaleza. Aquí estoy, recuperándome aquí, aparte del campo súper saludable. Aquí esto es... Por lo menos me encanta esto, vaya. Me encanta esta parte. Quiero que, claro, estar en Miami, pero que
Pero yo voy a hablar de una persona que a ella no le gusta. Gracias, María. Yo hablo de una persona que no le gusta que la menciona a ella, porque ella es una persona que no le gusta el protagonismo. Para que ustedes vean, porque viene al caso que estamos hablando en la directa. Estamos hablando porque yo ahora, de las personas que ayudan de corazón, y las personas que quieren condicionar la ayuda. Quiere decir, condicionar la ayuda, quiere decir, te voy a mandar dinero para la jada a tu hijo, te voy a mandar dinero para la jada a tu hijo, pero tienes que salir de la calle. Mira, yo hoy por hoy vivo en casa de una mujer que para mí esa mujer es como si fuera es mi madre. Esta mujer nunca quiso protagonismo. Yo estaba en Cuba, para que ustedes vean la historia. Cuando yo empecé mis inicios en Cuba, que nadie me conocía, y empecé como un loco por la calle solo con un teléfono, transmitiendo por la casa noticias, hablando solo y exigiendo cosas, solo, un joven solo, ahí ella se comunicó conmigo. Ella vivía en Miami. Y ella se comunicó conmigo. Me encontró en Cuba. Ella vino para acá, para Estados Unidos, muy jovencita, ¿viste? Muy jovencita vino para acá, para Estados Unidos. Pero ella fue la primera persona en encontrarse conmigo, empezó a hablar conmigo, empezó a explicarme, a pasarme libros. Mijo, léete este libro. Mijo, te leo estos libros. Eso fue estando en Cuba. Y seguimos esta conexión. Fueron pasando los años. A punto que ya yo le decía que era, para mí es como si fuera mi madre. Y ella en Cuba me ayudaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Esa mujer me ayudaba a mí muchísimo en Cuba. Ella y su esposo me ayudaban muchísimo. Esa mujer fue la que hizo posible que yo esté aquí. Conmigo no fue ninguna organización ni nadie, no. Conmigo fue gracias a esa mujer que no quiso verme más preso ahí, que sufría cuando yo la llamaba del combinado, que podía llamarla porque el combinado tú puedes llamar por teléfono con una tarjeta. Y yo le decía, ¿cómo tú andas? Y después de meterme como 3, 4 meses, sin hablar con ella, fue la primera. Y lo primero que se fue a dejarse en llanto. Esa mujer fue la que hizo posible que yo esté aquí. Sin pedir la ayuda de nadie. Ella sola lo pudo hacer. Con la ayuda de Héctor, ella y Héctor. Pero esa mujer a mí nunca me condicionó. Nunca me dijo, Esteban, sal para la calle para yo ayudarte en esto. Esteban, si no haces esto, no te voy a ayudar. Nunca lo hizo. Todo lo hizo de corazón. Hoy por hoy, yo estoy aquí en su casa con ella, con su esposo, con su familia. Y aquí está enseñándome a crecer en Estados Unidos, ¿viste? Porque ella es grande, yo la veo ahí, yo sigo los ejemplos ella porque ella es muy grande. Ella y el esposo son personas que saben, son una persona súper. Estoy sumamente agradecido por todo lo que hicieron por mí. Estoy con ellos aquí. Pero yo lo que me paso es, ¿cómo sin pertenecer, sin buscar patrón, sin buscar protagonismo, sin forzarme, sin nada? Yo empecé desde el principio junto con ella. Y ella fue yéndome los pasos ahí. Y hoy por hoy estoy al lado de ella y tengo ganas de vivirle agradecido. Pero todo lo que hice en Cuba lo hice porque me nació de mi corazón. Me nació de corazón. Pero no lo hice porque nadie me condicionó. O porque ella me dijera, hazlo, que tú mandas $50 o hazlo. No, todo lo hice porque me nació de corazón. Por eso que digo, mi hermano, que debemos trabajar con las personas que están dentro de Cuba. Hay que trabajar, hay que ayudar a las personas que están dentro de Cuba. Hay que trabajar, hay que trabajar por esto. Déjame buscar a esto para que me vean los contactos. Esto está conmigo aquí. Sí, esto está conmigo. ¿Por qué? Ella conocía a esto de la red, pero no lo conocía en ningún lado. Y ella se volvió loca buscando a la persona que pudiera ayudarme a salir de donde estaba yo. Ya ella hoy está. Ella es una persona que sube. Ella es, bueno, de hecho, miren lo que tiene. Ella es derecha. Ella es súper derecha. Igual que yo, ella es derecha. Miren lo que hay aquí, frente a la casa.
Ella es derecha. Pero ella me dijo que hasta que yo no estuviera al lado de ella, hasta que no me rescatara a mí, de donde estaba yo, el infierno es, ella no podía dormir tranquila. Ella está flaca ahora, pero flaca, como la conocí, está flaca, Pedro, Marina, te pusiste flaca, mi amor. Ella sufrió junto conmigo mi encarcelamiento, lo sufrió todo. Y ahora te escucha mejor. Ahora estaré. Y es Tron, es con Tron, claro, con Tron. Héctor. Y Héctor. Yo no voy a ponerle ahora ahí porque no le gusta el protagonismo. Vamos a ver Héctor contigo. Yo hablando aquí a las personas de ti. ¿De ti? ¿De ti? ¿De ti? Sí, señorita, de ti. Tranquila que no te voy a poner la cámara porque yo sé que no te gusta para nada la cámara. Pero hablándole como toda la historia de mí y tuya, un poco la historia de mí y tuya. Sin protagonismo ni nada. Ven acá, mí. Mejor sí, porque muchas personas preguntan por ti, están preguntando por ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Ponerte con ellos, hablar cómo te sientes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Déjame ponerme para la sombra para poder, porque el sol no me deja ver bien. A ver, sí, estoy bien, me siento bien. Ha sido una temporada bastante fuerte, bastante tensa, digámoslo así. Una temporada bastante traumática también, ¿por qué no? Porque ha sido un cambio muy brusco. Salí de otro planeta para entrar al mundo real, al mundo donde te das cuenta de muchísimas cosas que en Cuba no te dabas cuenta, de quitarte el pañuelo de los ojos, de abrir los ojos y ver lo importante que es vivir en un mundo con libertades, en un país con libertades, libertades que desgraciadamente no tenemos en nuestro país. Y ha sido todo un proceso de adaptación, un proceso de cambio, un proceso de pensar, de ordenar las ideas. Sí, he estado un poco también deprimido, mentira, extraño muchísimo a mi familia, extraño muchísimo a mi pareja, extraño muchísimo a mi país. Y le soy sincero, no he tenido ni siquiera la cabeza para sentarme y hacer un video o una directa y hablar un poco con ustedes, que también los extraño muchísimo, muchísimo, ¿por qué no? Pero nada, decirles quiero que estoy acá, no me he desconectado del tema Cuba para nada. Estoy totalmente pendiente a todo lo que ha estado pasando. Me he sentido mal en estos días casualmente por un video que circuló en las redes sociales de la visita del dictador Miguel Díaz-Canel, donde fue al reparto eléctrico y había un grupo de cubanos como que adulándolo, como aplaudiendo. Y sí me hizo sentir un poco mal porque es muy triste que haya más de 1,000 presos políticos, incluyendo niños, por exigir un cambio de sistema en el país, un cambio de sistema político, un cambio de régimen, de pasar de la dictadura a la democracia. Y que todavía existan personas con la mente tan cerrada como para ir a aplaudirle al verdadero culpable de todos los males que hay en ese país, en nuestro país. Y sí me sentí muy mal por eso, porque hay personas presas, hay personas que están sufriendo torturas, hay personas que están sufriendo el sufrimiento de estar lejos de sus familiares, de sus seres queridos, encerrados en unas mazmorras sin la más mínima atención a sus derechos y violándoles todos sus derechos. Por ellos mismos, por esas personas que estaban aplaudiendo como focas ahí cuando Díaz-Canel fue al reparto eléctrico. Entonces fueron cosas que también me han chocado. Muchas cosas que verdaderamente tengo que cerrarme un poco en esas cosas y olvidar toda esa idiotez de parte de un por ciento del pueblo cubano y enfocarme en las personas que verdaderamente quieren y necesitan un cambio. Entonces no estoy desenchufado, al contrario, estoy atento a todas las cosas que han estado ocurriendo y por supuesto brindándole entrevistas a todos aquellos medios que me soliciten una entrevista o que yo quiera contar lo que pasamos o algún punto de vista referente a los presos que tenemos en nuestra isla. Y nada, prometerles que voy a estar pronto en las redes sociales. Tengo algunos proyectos que quisiera realizar también con esto mismo, como las transmisiones en vivo y demás. Y agradecerle a cada uno de ustedes, por supuesto, el que estén ahí al tanto, el que estén preguntando, que estén al pendiente todo el tiempo de la situación, tanto mía como de Esteban. Decirles que mi compromiso con Cuba está 100% garantizado,
no me voy a callar la boca, si esté en planeta Marte, en Júpiter, en Saturno, donde esté, nunca me voy a callar la boca, porque si no lo hice estando dentro de Cuba, menos lo voy a hacer fuera. Y nada, acá hay Héctor para rato y vamos a pasarle el teléfono entonces a Esteban para que continúe con ustedes. Muchísimas gracias y nada, estamos acá. ¿Ya, amigo? Ya, amigo. Bueno, mis hermanitos, estamos conectados. Ya vieron a Héctor, esto está bien. Vuelvo y repito, la persona que de verdad quiere ayudar, de verdad lo hace sin tanto sed de protagonismo, sin tanta sed de nada de eso. Ayuda de corazón y uno aquí, en este país. También, ojo, los que están dentro de Cuba. Los que estamos aquí, dentro de Cuba, aquí en los Estados Unidos, perdón. Muchos, la mayoría de todos, dan lo que tienen, no lo que les sobra, ¿ok? Aquí todo el mundo no le sobra el dinero. Aquí el dinero también hay que sacrificarse y trabajarlo. Claro, obtienes tu sueño con sacrificio, con trabajo, los obtienes. Pero muchas personas, la mayoría de todos, se sacrifican y sus cheques. Ángel, ahora mismo tú vas a entrar. Va para adentro ahora mismo, Ángel, vos para ti. Las personas deben también en Cuba valorar eso, ¿ok? Deben valorar eso también. Las personas que las que están ayudando, las que están dentro de Cuba también, esto hago con ustedes, están dentro de Cuba. Cuando les manden sus 50, sus 100 pesitos para la java, por favor. Utilícenlo en la java, porque muchas de las personas que estamos aquí afuera tenemos que levantarnos 5 o 6 de la mañana, salir para el trabajo, trabajar durísimo y regresar a la casa. Nosotros no estamos dando lo que nos sobra. No estamos dando mucho, no sé. Yo creo que la mayoría de las personas que están conectadas aquí que han dado algo. Yo mismo ya di ya. Y lo que llevo es poco tiempo ya. Lo que llevo aquí es un descaro. Y ya di. Lo que estamos dando, estamos dando lo que tenemos, no lo que nos sobra. No nos sobra nada. Por favor, valoren eso. Valoren eso. Libertad para todos. Ahora mismo te voy a entrar, Ángel. Ahora mismo te voy a entrar. Valoren eso. Pero no podemos tampoco, los que estamos aquí, pensar que todos en Cuba son iguales por una naranja podrida. Todos en Cuba no son iguales por una naranja podrida. Si nos equivocamos en ayudar a alguien y utilizar dinero en otra cosa, encontraremos otra persona que ayudar. ¿Ok? Encontraremos otro modo. Pero vamos a seguir haciéndolo. Nosotros tenemos que mostrarle a ese régimen que somos más grandes que ellos. Que en nuestro corazón tenemos amor, ¿viste? Porque desgraciadamente, aquí en este país, cuando tú llegas, tú te encuentras. Yo le decía otro día a mi madrina, le decía, madrina, yo salgo aquí a la calle y no me noto una persona con mala cara. Así tenga 20.000 problemas. Te saludan. Lo tratan bien. Esas cosas que en Cuba tú la pierdes, porque en Cuba tú la pierdes. En Cuba, cuando tú llegas al lugar, te tratan mal. Así tenga dinero. Esas cosas que tú pierdes en Cuba, aquí las obtienes, aquí las ves de nuevo. Esos sentimientos que es bueno volver a rescatar de nuevo, mis hermanos. Es bueno volver a rescatar eso. Aquí la gente está feliz, porque tiene 20.000 trabajos, tiene 20.000 problemas, porque tiene la posibilidad de resolverlo. Entonces nosotros tenemos que darle. Yo digo que cuando las cosas tú las das de corazón, se te duplican en la vida y se triplican. No vamos a condicionar. Y mis hermanos, ustedes que están en Cuba, también valoren eso también. Valoren a los que están aquí, los que están, la opinión de que estamos aquí también cuenta también. La opinión de los que estamos aquí también cuenta. ¿Por qué? Porque también nos sacrificamos, también tenemos el mismo deseo de ustedes, libertad. Porque creo que todos debemos enlazarnos. Mira, yo voy a recibir esta semana un regalo de un preso plantado, de los señores mayores, eso, que para mí tienen todo mi respeto. Me van a mandar un regalo, una gorra, unas cosas. Cuando me la manden, la estaré por aquí hablando con ustedes. Ese señor, para mí es un privilegio recibir esto de este hombre, que es el exilio histórico ese. Yo pienso que es el momento del exilio histórico, exilio nuevo, todo, unirnos todos en una lucha contra la dictadura esa. Unirnos todos en una lucha contra la dictadura esa, mi hermano. Déjame entrar a Ángel, que hacerlo hasta aquí. A probar. Ángel, ya te probé. Ya.
Ángel, pero me está diciendo aquí que tienes que descargar la versión más, más reciente de Facebook. No me deja, no me deja invitarte, Ángel. Déjame ver. Jorge, mi primo, hola. Un beso de mi primo. Jorge Alejandro Chávez, mi primo. Un beso, mi hermanito. Entonces, mis hermanos, dentro y fuera, vamos a abrazarnos. Y los que estamos aquí afuera no vamos a condicionar más. Que la calle en Cuba está, la calle en Cuba es dura, ¿viste? La calle en Cuba es dura. Y entonces los pocos que hay en la calle, los que están haciendo, vamos a apoyarlo, vamos a criticarlo. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo y cómo podemos hacer para que sea más fuerte lo que están haciendo, ¿viste? Los quiero mucho, mi hermano. Ángel, traté de entrarte, Ángel, mira, vamos a buscar todo el mundo. Dame ver. Es que me sabe que tu versión de Facebook es demasiado baja, ¿eh? Como si muy. No, si no, se está diciendo que es. Es Ángel el que no tiene la, la versión más, la versión más nueva. Luis Manuel, hablé con Chabeli, y dice que Luis Manuel son las mismas. Está ahí, está. Ustedes saben. Michael también está esperando ahí a ver qué pasa el día de juicio. Espero que vamos a esperar a ver qué pasa. Yo pienso que no, ojalá que no haya llegado a juicio ese. Ojalá que se hayan liberado todos. No solamente ellos, sino José Aníbal Ferrer, Félix Navarro, Lázaro Yuri, Adrián, todo lo que se me ha dado. Voy a Miami en julio. En julio debo estar en Miami. En julio, estoy en Miami. Dios mediante julio estoy en Miami, aunque sea 10 días. 10 días pasamos por Miami, haciendo cosas que tengo que hacer ahí en Miami y eso. Y visitando a los plantados y cosas que quiero hacer en julio. Julio, uno sabe la fecha. Los quiero, mis hermanos, estamos conectados. Cuídense mucho. Y estamos por lo de Google, estamos por los presos políticos. Y amor y paz, patria y vida. Patria y vida, amor y paz entre nosotros. Amor y paz entre nosotros. Nosotros estamos allá en tierra de libertad, entre nosotros mismos. Tenemos que tener amor y paz. Amor y paz. No odio entre nosotros mismos. Amor y paz. No entre nosotros mismos. Saludos a Italia, Daida, de un beso también para ti. Entre nosotros estamos en tierra de libertad, amor y paz. Y para entonces, para los que están en Cuba, sientan la energía de nosotros. Sientan como nosotros estamos aquí, estamos unidos todos en una sola lucha contra la dictadura. No importa si tu proyecto es de hace 40, no importa si tu proyecto es el plebiscito vinculante, no importa si tu proyecto es todos los que sean. Respetando cada cual su proyecto, pero todo entre nosotros. Amor y paz entre nosotros, amor y paz. Dejarnos de brete, dejarnos chanchullo. Y pensar en los que están allá adentro. Para que los que están allá adentro nos vayan juntos. Porque si nos, a los que estamos aquí, estamos allá en libertad, tenemos la oportunidad. Nos ven fajados entre nosotros mismos, nos ven diciendo una cosa, nos ven atacando las redes, van a decir. ¿Y cuándo se van a poner? ¿Y cuándo entonces, verdad, todo el mundo está conectado en mi pensamiento entonces? Este es el mensaje, mi hermano. Este es el mensaje. Vamos todos a respetarnos, vamos a aprender eso, porque una cosa que no aprendimos los cubanos, estamos en democracia, es a eso, a respetarnos. Vamos a respetarnos, vamos a dejarnos que las personas, cada cual busque su forma y su manera de luchar. Vamos a dejar que cada cual busque su manera y forma de luchar. No vamos a estar restregando y buscando qué trapito podemos sacarle al otro, porque tenga menos más seguidores que yo. ¿Qué seguidores? ¿Qué somos amigos? Que aquí no hay seguidores ni nada de eso. Somos amigos. Somos amigos. Así mismo, Alejandro. Hola, Esteban. Así mismo. Si nosotros no nos unimos aquí afuera, ¿cómo se han unido ustedes adentro? Así mismo, ese es el punto. Eso es lo que ve la persona que está dentro de Cuba. Yo estoy diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo. No, vamos todos con un solo blanco para los comunistas. No. Ojo, no. Cada cual con su plan, cada cual con su idea. Cada cual con su idea. Vamos a conectarnos ahí. Yo me repito, no sé, seguidores, qué sé, amistades, un grupo de Messenger, un grupo de Telegram, y nos ponemos a hablar ahí cuando hay un tiempo, porque aquí la vida es súper dura también, cabrón. La vida aquí es súper dura, aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Padre y vida, mi hermano, los quiero, estamos conectados. Este es Pablo Manuel de los Cántaros y mi papá es que los sopo.
abajo del régimen comunista, abajo de Canel. Gritado pueblo de Cuba, hermano. Cuídense mucho. Tengan un feliz. Termine un buen fin de semana. Un buen comienzo de semana. Dale, te amo, mi amor. Los quiero mucho, mi hermanito. Mucho, mucho, mucho. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Y sobre todo, vamos a seguir con la energía positiva y con nuestra mente puesta en la libertad de Cuba. Presos políticos, vamos a hacer esas cosas. Por ello que tanto los levantamos y tanto los decimos todos los días, libertad, libertad para los presos políticos. Es que debemos unirnos, de verdad debemos unirnos y dejarnos de cualquier tipo de chismo, cualquier tipo de intriga ni nada, que cada cual siga en su proyecto, que cada cual siga en su manera. Y el que va a ayudar, ayuda desinteresadamente, ayuda porque te nace de corazón. Si tú sientes que tú para ayudar tienes que mandar una madre para la calle, no lo hagas, no ayudes así. Se ve bien feo que cuando una señora se está para la calle. Después que tenga a su hijo preso, se ve eso súper que feo, mi hermano. No debe ser así. No debe ser así. Yo le hice cuenta aquí a mi marina, cómo me ayudó, cómo me mira, del hecho me rescató de ese régimen. Y nunca tuvo sed de protagonismo, nunca tuvo sed de nada. Aquí está, incluso no quiere salir ni en cámara, no está saliendo en cámara. Por lo cual, estamos conectados, cuídense mucho.